Están retando, es un reto extremo de más de 100 tacos. Vas a retar a personas de más de 200 kilos de peso. Soy muy bueno comiendo. Yo realmente pienso que puedo comer lo de tres de ustedes, pero al que vengo a retar más es al Pantera. ¿Qué onda, mi raza? Bienvenidos a un episodio más probando y comiendo taquitos. ¡Aliviánense, Yogi! Yo soy de barrio y no aguanto el sol. Ahora resulta que hasta el sol le da reflujo. Sí. Ay, cuando andaba con la granja, se aventaban dos, tres colonias caminando. Ahorita, y eso que come bien, antes comía duritos. No, es que volteé a ver la luz y hay un punto que la ves cuando está muy, como está muy fuerte. Como ay, ¿qué pedo? ¿Qué te pone que era de puntos? Sí. Ahí sí, ¿verdad? Hay un punto. Y acaba de amanecer porque dice, ¿dónde sale el sol cuando amanece? Aquí, se levanta a las 12 siempre. Veo más puntos que cesárea del IMSS. Bandita, el día de hoy estamos en la colonia Mirasol. Estamos aquí en unos tacos, pero no vinimos solamente a probar esos tacos. Ya los hemos probado. Ya los hemos probado, ya los han visto aquí en el canal. Pero el día de hoy nos están retando. Es un reto extremo de más de 100 tacos. Una persona nos dijo... Yo me puedo comer más de 100. No, que Pantera ahí con Yulay se comiera nada más 25. Dijo, yo me como 100. Lo hemos visto en otros videos, como en la ruta de la garnacha con Coreano Vlogs. También ha dado con Juan Pazurita, carnal. Con Juan Pazurita, compadre. Con ustedes. ¡Ale, minero! ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? Yo creo que iba a estar gordillo, yo no lo conocía. Directamente desde Valle de Chalco, compadre. Toda esta hermosura que... toda esta hermosura que nos regaló Dios. Pon el brazo. Allá por el Valle de Chalco. Mira, perro. Güerillo, macizo, ojo verde, ha de cagar bien apestoso, va. Sí, algo de tener las patas, compadre, algo de tener malo. A mí lo que se me hace es que no nos aguanta. Es un abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. ¿Cómo puedes llegar a pesar si sigues comiendo así, compadre? Cuídate, yo también necesitaba como tú hace dos años. Pues me voy a chingar la rodilla. Ni cuando me chingue la rodilla, saño. Hace dos años, güey. Empecé a estar bien y valí verga. Le vas a chingar la rodilla. Hace dos años, pero bisiestos, güey. Compadrito, ¿qué onda? ¿A quién vienes a retar exclusivamente a la invasión? ¿Vienes contra todos? ¿Vienes contra uno? ¿Qué onda? Yo realmente pienso que puedo comer lo de tres de ustedes, pero al que vengo a retar más es al Pantera. Careo, careo, carnal, careo, careo. Hay que ver, señores, se ponen frente a frente. Careo, careo. Careo guapeo contra careo fereo. Lo mando yo. ¿Tú lo ves bien este vato? O así que como tú lo has visto sus retos, ¿sí trae o no trae? Sí, sí le entra chido, sí he visto. O sea, sí, siento que como más que él, pero es el que siento que le entra más chido. Eso sí, eso sí, no, no, no. Se los come más rico, dice. Yo no sé, ¿verdad? Se los come más rico. Mañana los caga como paloma. Primero los gargarea. Lo que pasa es que no me conoce inspirado y sin brackets. Sí, es cierto, compadre. ¿Cuántos te chingas sin brackets? No, yo creo que sí. Ya inspirado, sí me vendo aventando ahí. La primera vez que le pusieron los brackets, fuimos a un reto. Y de repente se le empezaron a caer los fierros como las piernas de Forrest Gump. Empezaron a brincar los fierros y empezó a comer de más. Eso es que ten cuidado, eh. Dale un saludo bien especial a Guillermo, que no se pudo dar el tiempo para venir a acompañar a su hermano en este reto importante. Oye, y también a Toti, que desde que se suspendieron a Jan, Toti decidió dejar de venir también. ¿Eh? Así es que... ay, nomás bueno, para que sepan, se le pasamos el costo, ¿ah? Oye, nomás lo que es, son las 11:30 a.m, está el sol arreciando, bien feo, y no, ellos no están aquí presentes. Pero, ¿qué onda, compadre? ¿Ya estás listo? Listo, para esos 100 tacos, reto extremo. Que acompañe con el grito de guerra, mi compadre. Vámonos. Probando taquitos. ¡Callejero! Sí duele, güey. Este güey dice que no duele. Duele la puntita. Tráense la puntita, tráense la suya. ¡Órale! ¡Ay! ¡Taquitos! ¡Callejero, mi raza! Que hoy tengo miedo porque entre plática y plática el vato me ha dejado helado.
ahorita darle con todo. Vamos a reprender la invasión. No sé si voy a ganar o voy a perder, pero voy a dejar todo en la cancha. ¡Ay, popo! Camelo Pantera. He venido a retar a los Big Camp Fashion, sobre todo a la Pantera. Quiero ver qué tan buenos son comiendo, así que hoy he venido hasta aquí para retarlos. 50 tacos en cada bandeja. Vamos a ver, gordito, ¿a quién es tu gallo, la verdad? Mira, la verdad, nunca he visto a comer a mi compadre, güey. Pero si el cuate va, no, pues no puedo juzgarlo, güey, no conozco, neta, vaya. Yo sí he visto los videos de Ale Minero y, compadre, pues, eres mi compañero, pero Ale es mi gallo, compadre. Yo lo dije en el video. Es la primera vez que tengo miedo porque mi compadre viene con buenos números. Siempre, sí, pues la verdad es que trae con queso las gordas y pues bueno, antes de que se les... lo que no queremos es que les enfríen los tacos, queremos que se los coman como vienen y pues bueno, mucha suerte, mucho éxito. Dime, compadre. Dime, compadre, lo que queda, te lo va a chingar como que nosotros. Así es, compadre. Me lo llevo para... Nada se va a quedar. El reto va a ser muy sencillo. Vamos a tener 10 minutos en el reloj. Face to face. Tenemos 50 tacos en cada bandeja. El primero que termine y quiera más puede seguirlos pidiendo. O bien, si se rajan, pues se rajaron y ya perdieron, ¿verdad? ¿Ok? Ese va a ser el reto. El premio, mira. Mira. ¡Toma este premio! ¡Un armaño! Los dejamos con nuestros narradores oficiales de competición. Con Luisito Delgado y el Yo-Yo Bonis. ¿Cómo dijiste? ¿Es como el qué? No sé. ¿El Sudoku? ¿Cómo dijiste? Ah, es como el Sudoku, compadre. Mira, dale para allá, dale para allá. Dos pasos a la derecha, uno para enfrente, uno para atrás. Ok, uno para enfrente, dos a la derecha. No, te tienes que pasar. No, ahí sale Luis. Ah, ahí sale Luis. Y salgo yo, luego te haces tú para acá. A ver, dos a la derecha. Yo... Silla a la derecha, uno al frente, uno a la izquierda y ya está. Y no se eliminan más. ¡Ay! ¡Primera llamada! Pues tomás te sentaste y tronó. Estamos casi listos, muchachos, pero antes de empezar tenemos que hacer unos reflejos. Mano derecha arriba, derecha. Y luego adelante, la juntan aquí, bandera de México. los honores de la bandera antes de comenzar. Nos ayudan todos contando del 10 al 0 para iniciar. También los que están sentados. Y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya va! ¡Métame la mano! ¡Ya arranca! De esquina a esquina, de campana a campana. Iniciamos esta batalla épica, señores, que se está llevando a cabo aquí desde la colonia que se llama Huichabón. La colonia Mirasol, mi queridísimo Yogi, directamente desde los tacos, Dani. Aprovechando este tiro de... ¡No, dásela! ¡Ajá! ¡En tropa! El cuate está sacando chistes para no verse tan triste. El cuate está sacando la casta, pero mientras Ale está también dándole duro. El retador viene fuerte, el retador viene con todo y no va a dar su brazo a doblar. Vamos, señores, le seguimos avanzando. Mi compadre se va. Su decisión, su determinación. ¿Cómo tiene su técnica de metérsela toda cruda en la boca? Está aplicando la técnica de Cristian Nodal, mi Yogi. Taquito tras taquito. Así es, señores. Y fíjate cómo va aplastando el taco. Lo aplasta. Es una técnica especial que se lleva directamente desde Namekusei, ¿verdad, Luis? Es correcto, mi estimado Yogi. Mientras el Pantera se avienta su primer charquito de agua. Porque los taquitos están entrando duro. Se está pasando de lanza. Esta mira está sorprendiendo. ¿Cómo se los comen y respiran y nada, señores? Todavía los está parpadeando. Espérate, Ale, espérate, te me vas a atragantar. Respira, hermano. Si nos escuchas, pégale a la mesa. Nadie te los va a quitar, son todos tuyos, disfrútalo. El Pantera se está quedando corto, se ve muy poco al lado de mi amigo. Y todo se le está yendo a los brazos, se le está yendo a las pompas, se le está yendo al tríceps, al cuatríceps. ¿Verdad, Luisito? ¿Cómo seguimos? Es correcto, mi estimado Yogi. 1.35 marca el cronómetro mientras el competidor ya lleva más avanzado que el Pantera. Avanzando trago más trago. Y ya le dio su primer traguito al agua, traguito tras traguito. ¿Están buenos? Y todavía se da el lujo de pararse a comentar sobre los tacos, señores. El competidor se da el lujo. Señor Carrillo. Tengo un cago, madre. ¡Va,
vamos, señores, hay que seguir avanzando. Sí se puede, sí se puede, señores. No lo puedo creer, yo y el competidor, el retador, come más rápido que mi perro. Y eso que le doy de comer cada semana. Esta técnica de comer así la aprendieron en Brazzers. El competidor. Le dio clases a Ale Minero. Ale Minero, Alex, la garganta profunda. A mí se me ha... y a mí se me hace que al Pantera lo agarró Alex Marín porque le están dando tremendo con. ¡Felicito! Eso no se dice, señores. Y eso que Pantera hizo una técnica y pidió puro de papa y frijol. Échale ganas, el cronómetro llega a 1 minuto 20. Señores, y decíamos que era el Tasmania de los tacos el Pantera, pero no, tenemos a uno más pasado de verdura. Mi compadre, garganta profunda. Mira que nomás, qué chulada, qué ricura, qué sabrosura, cómo se lo come. Ah, oh, mira, fíjate cómo se acomoda el cuerpo. Desde el cómo se acomoda el cuerpo, ¿sí viste? Desde el principio hasta el final, mi queridísimo Yogi, ese taco entra entero. Y Pantera está asustado. No. El cronómetro está llegando a los primeros 4 minutos. ¡Pantera! 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 Nos podemos ver claramente cómo el Pantera ya está sintiendo el nervio, mi queridísimo Yogi. Ya comenzó a sudar. No está sintiendo lo duro, sino lo tupido. El Pantera está haciendo el Pantera se mueve, el Pantera se mueve, pero por el ácido úrico, ¿dónde la lo mata? Está haciendo de dolor. Está comiendo los taquitos dentro de su estómago como si fuera Tetris. Que no pasó para la gastritis, presento, señores. Para nacidos fuertes. Y vamos, señores, le pide dando. Y le sigue el cuatito, se mueve. Y le va avanzando poquito a poco. Mi compadre me está... ¿Cómo se puede decir cuando te está...? Le está dando un ataque, una congestión. No, ¿cómo se puede decir cuando algo te está sorprendiendo? ¡Bú! ¡Te está, ah, se está sorprendiendo! 5 minutos. Dale, señor, se puede, toma la avanzala, así se da. Toma la tíquela, atácala. Esa es tuya, esa es mía, estos son míos. Al tiro con mi charola que yo me la voy a acabar. Y se vienen los comerciales. Si tú sientes que te pica la colita en una de esas, quieres un freezer. Ya seguimos avanzando, señores. Tacos Dani, estamos desde la sucursal que está donde, Wicho. En la Mirasol, mi queridísimo Yogi, directamente transmitiendo desde Tacos Dani. Estos son Mirasol porque es de día y en la noche. Mira luna. Mirasol. Vegan Fashion, ya saben que tranza recita para que vayan y sigan la tienda donde se encuentra, Wicho. Así es, mi queridísimo Yogi. Estamos en Procedes 2241 para que se deje caer toda la bandita. Los antojitos del aire. Compadre, en decreto presidencial 6800 Plutarco Elias Calles, compadre, échense la vuelta. ¡Anuncio luminoso! Y letras 3D ubicados en Aldama, esquina con Bravo, centro de San Nicolás, directamente de Monterrey para el mundo. Si quieres vestir en grande y a la moda, dice Big Fashion. Y si quieres un show bien pasado de lanza, contrata a Yogi, ya sabes que tranza. Showcito para tu fiesta. Fiestas con perros abajo de la mesa. ¡Ay, perrillo! ¡Estamos! ¡Ajá! Estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7, el que se está comiendo casi 8. Vamos. El Pantera está asustado, señores. Ya no saben ni qué. Dale, Pantera, tómatelo, Dredd. En ese momento, Pantera sintió el verdadero peligro. 6 minutos con 35 en el reloj. Y al parecer, Rally Minero va casi por los 50 tacos, mi Luisito. Aquí te van a mandar, vente. No te pases de lanza. Dale. No te pases de lanza. Nos vamos hasta el área de la cancha, mi Yogi. Seguimos avanzando, señores. Está en el último quinto. Le están quitando el quinto. Lo está desquinteando porque solamente le quedan 5. Dale, como pandilla, si fuera una boa constrictor, mi queridísimo Yogi. Se acomoda el retador. Caderea. 3 saquitos nada más, señores. ¡Ajá! Está haciendo... No es un humano, señores. Es un agujero negro. No tiene fin. No, ese es el del cuate. Es que se agachó. Las quijadas se le acaban de quebrar al completador. Mientras da por su último tercer taco. Es impresionante. Y las muchachas del taco Dani grita. ¡Y las muchachas del taco! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Y le seguimos el último taco. ¡Los de las mesas gritan! ¡Vamos por los minutos!
son 7:45. ¡Estamos en el último lecito! ¡La última recta! ¡Estamos en nada! ¡Es impresionante! ¡Señores! ¿Qué está pasando en este momento? ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡El último! ¡Ya no me falta el último cachito! ¡Vámonos! ¡El retador se los tiene que pasar! ¡Se los tiene que pasar! ¡Pásatelos la boca! ¡Pásatelos! ¡Trágatelos! ¡Cargaréalos! ¡Ajá! 13, señores. 8 minutos con 3 y acaba de terminar con una bandeja de 50 tacos. Pasado de lanza, mi compadre. 50 tacos en 8 minutos. ¡Y podemos ver cómo le está ayudando, doctor! Se quedó con hambre, se quedó con hambre. ¡Ay, le agarró otro! ¡Por el 51! ¡No, hombre, no te pases de lanza! ¡Ya, compadre, yo también quiero! Pasó de lanza mi compadre. Ale Minero. Espérame, yo quiero preguntarle a mi compadre, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes bien cargado? ¿Cómo está tu cuerpo? No, no me siento cargado, pero hace mucho calor, entonces. ¡Tráiganme otros 50! ¿Sí? No, fácil, así con echándole ganas, yo creo que otros 30 sí me como. No manches. Sí. Oye, tengo una pregunta, ¿por qué le haces así? Ah, se acomoda la comida, eso siempre lo hago a las competencias. Porque es como quitas la saciedad de tu cuerpo y puedes seguir comiendo más. ¿Y tú estudiaste algo para ir aprendiendo todo eso o lo fuiste aprendiendo? No, lo fui aprendiendo en las competencias que hago siempre. Compadre, 50 tacos bien reportados, porque están bien reportados, güey. Muestra uno, en 8 minutos. También reportado. Sí, él comió de carne. Oye, Yogi, ¿cuántos le quedaron a la Pantera, Yogi? ¿Puedes contarlos? Le quedaron 2. Cuéntalos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ¿Qué sigue? 29, 30. Y podemos ver claramente que el Yogi sí se sale la tabla del 2. Porque los tacos de frijol y de papa son más llenadores que los de chicharrón. De hecho, siempre que yo he hecho retos de comida, todo lo que tiene papa, por el almidón y los carbohidratos, es más pesado. Sí, ah, entonces tú, te hubieras comido eso. De hecho, se ve más lleno de papa y en el frijol. De el chicharrón está más llenador. Pues dame un chingón. ¡Ah, me dio buen otro! Como quiera, vení, compadre, no pasa nada, de verdad. Mi compadre, no mames, no tiene garganta mi compadre, güey. Sí, eso estaba bien bañado, no batallas para respirar, güey. O sea, neta, güey, la del babo. Sí, se le da, güey, como si fuera agua. ¡Sin pel! ¿A poco sí aprendiste en brazos? No, mames, no. ¿Algo que le quieren decir, perrillos, ustedes? Compadre, mis respetos, la verdad, jamás había visto a alguien comer de esa manera. Me siento impresionado. Vino y nos puso unas cátedras de cómo se hacen los retos, Y sigue comiendo, güey. Sigue comiendo, o sea. Lo disfruta, se ve que lo está disfrutando. Mira afuera quién está. El hijo de Luisito Delgado. Tiene mucha vergüenza. Se lo quieren llevar, pero quiere más tacos del día. Sí, compadre, va llorando porque quiere más tacos. Dice que le pone una friega de minero. Oye, güey, yo también quiero reconocerle a mi compa. No, se mamó. Vamos a darle un aplauso fuerte a Ale Minero. Muchas gracias. 50 tacos en 8 minutos, la verdad. No. Y lo más impresionante, güey, es de que, ¿cuándo va a ser Blog del Gordo? Mañana del Gordo, güey. Es que cagarme, imagino todo el pinche. Sí, compadre, empréndele algo. Mi compadre come igual que nosotros, pero nosotros se nos olvida sonar. Mira, tengo ventaja ahorita para lo de la competencia de mañana, porque todo el día de hoy puedo activarme, hacer ejercicio, y mañana todo el día, la verdad, voy a estar en ayunas hasta las 8 de la ¿Cómo noche. ¿Cómo te entrenas, hermano? Bueno, cuando es una competencia así de grande, tengo que estar en ayunas, voy a estar todo el día. Por ejemplo, esa es de dinero. Sí, 50 mil pesos. Vas por los 50 mil pesos. Vas a ganar, vas a ganar. La neta, mucho éxito. ¿Cuál es la competencia? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo es el reto? Fue muy curioso. Cuando ustedes me dijeron que hiciéramos aquí la competencia, yo pensé, bueno, son tacos de canasta, porque también allá son tacos de canasta, son 50 igual. Pero los vi muy distintos. O sea, no, siento que esto tiene un sabor completamente diferente a los de canasta. O sea, son más grasosos estos. Estos son más. Y tienen un sabor más rico. Ok. Hasta la textura de la tortilla. Los de canasta son como más, un poquito más insípidos, ¿no? Más secos. Todavía les agarró sabor. Se daba el lujo de detenerse, saborearlos, platicaba y todavía se volvía, seguía comiendo. De haber sabido que iba a ganar así, hasta la cebollita le ponía. Sí, los hubiera preparado. Los hubieras preparado. Pantera. El Pantera que siempre. No, yo me comí bien. Carnal, ¿quieres? Sí, eres el pierna. Dijo el Pantera, así comenzaste. Yo desde que mi compadre, güey, yo desde que vi los videos dije.
Mi compadre es de una calle. Yo, al principio del video dije, al chile tengo miedo, güey, porque mi compadre sí. Culo, le zumba machín. La neta, es que, la neta es que sí trae con todo, mis respetos. Este. Compadre, entonces, ¿tú viste cómo comía? ¿Habías visto algo así en vivo, compadre? Que alguien comiera jamás, así, güey. Jamás, güey. Jamás. Una persona que comiera así, güey. Jamás en mi vida he visto. Aparte del güey. Compadre, que ya no, como, compadre, yo, tú sabes que yo compadre, no le hago ni cosquillas. Que tuviera esas mañas, güey, para pasar la comida, acomodársela acá, güey. No, de otro mundo este pedo, güey. No, este vato es un marciano, güey. Es reptiliano o algo tiene, sí, no sé. Este güey no es humano, güey. Ha de ser familiar de algún dragón de Komodo, güey. Se me hace que trae una. No es humano, güey, es superhumano, güey, neta. Se me hace que trae una sonda en la coliflor y se cae directo hasta el baño. Sí, chécale. Sí, esa madre está directa. Trae drenaje, ¿verdad? Sí. Se me hace que se conectó antes de comenzar, va como las lavadoras. Ándale. Tengo una duda. ¿Es de un don, güey? De comer así. No, es un chavo, está joven. Oye, compadre, tengo una duda. ¿Cuánto, le pregunto que cuánto tiempo tienes en esto? Yo ya llevo rato. Yo la primera vez que hice un reto de comida tenía 18 años. ¿Y cuántos te comiste? Fue una torta de 3 kilos allá en la ciudad en 28 minutos. Y eran 3,000 baros de premio, ¿no? Pero no, entonces ya no andas bien empinado, compadre, va. Para esforzarte. Pero eso fue hace 3 años. Hace un año volví a intentar ese récord y bajé mucho el tiempo. Lo hice en 28 esa vez y ahora lo hice en 11. 11 minutos. De hecho, ese video lo hice con algo de la ruta de la garnacha y me dio 8,000 baros más por acabarme la torta así. No manches, compadre. Nosotros te vamos a dar un aplauso. ¡En grande, compadre! Me dio mucha risa ese que es un don. No, es un chavo. No mames, me dio un chingo de risa. No, carnal, pues muchas felicidades. Te deseamos mucho éxito mañana en el reto. Y pues bueno, gordito, los vamos a dejar. Va a ganar. Muchas gracias. Va a ganar. Va a ganar. Yo estoy completamente seguro. Pero este güey es un pinche metahumano, güey. No sé, güey. Está hecho donde le hicieron a Wolverine, güey. Vamos a decirle al hombre. Tiene adamantium por dentro este puto. Perrillo. Vamos a decirle al hombre de drenaje, ¿va? Sí, yo nomás quiero saber dónde, en qué redes sociales pueden encontrar a mi compadre Ale. Ale Minero. Ale Minero en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta TikTok también, Ale Minero. Gordito, no nos despedimos, los vamos a dejar con unas tomas épicas. Yo también quiero comer. Ahorita música. Regresamos. Maestro. Regresamos. Maestro. Yo nada más pude con 8 taquitos, gordito, y yo quedé bien lleno, también, ¿eh? 8 taquitos, bueno, fueron 10, pero no, sí, yo la verdad no los conté, pero fueron entre 8 y 10, y la verdad es que sí están bien pesados, sí están bien llenadores, vienen muy bien reportados. Pues mi compadrito Ale, neta, felicidades, un excelente retador, mis respetos. Bandita, el que quiera, si te quiere retar la banda o que alguien quiere alguna competencia, obviamente remunerada, ¿qué onda, carnal? ¿Dónde te pueden contactar? Mira, yo ando en todos lados, así que me pueden contactar en Instagram, es donde contesto los mensajes. Ok. Ahí me pueden retar a donde sea. Yo me animo a ir a cualquier estado realmente, nada más me organizo y ya me voy a aventar un reto por allá. Oye, no, y excelente persona, mi compadrito, la verdad es que se cotorrea bien chido. Un honor, compadre, que hayas estado con nosotros en la invasión de Vegan Fashion. Un video diferente, bandita, le hicimos un reto. Pantera, ¿cómo te sientes? Perdedor. No, compadre, me siento tranquilo porque ya sabía que mi compadre venía con todo, güey. No viene de tan lejos de Oxy, mi compadre venía a ganar, ¿verdad? Y pues todo chidote. Ahí déjenlo en los comentarios, banda. Un reto que le tengan a mi compadre, que vaya hasta allá. O alguien que lo quiera retar. Ahora le está mi compadre puesto, mándale mensajito. Y pues, ¿qué les puedo decir, compadre? O un negro, va.
¿En qué, Yogi? ¿En qué andas pensando, Yogi? ¿Tú cómo ves, gordito? No, carnal, pues es una bestia este vato, güey. Está, este vato está... Pobre humano. Es un metahumano este güey, o sea... Sí, es que esa base de mucho entrenamiento, ahorita estábamos platicando con él detrás de cámaras y sí, lleva toda una semana de comida fit y los fines de semana es cuando te chonga, ¿verdad, compadre? Sí. Pues es lo que vamos a empezar a hacer nosotros también, maldita, vamos a empezar a cuidar. Vamos a empezar a ir al gimnasio. Yo me quedé cabrón, Ángel, imagínate llegar con él a los tacos el sábado. Y no, me da 6 tacos, no, yo 7. Y el rato, a mí me da 30. A mí me da 30. Sí, compadre, no, la verdad es que dice que en una cenita así normalita se avienta más de 30 tacos. Podemos hacer una película, hacer unos taquitos de sudadero, unos 30 taquitos, un refresquito sin azúcar. Y ya con eso la armo. No, mis respetos. Y luego imagínate el terror, güey, de publicar tú. Aquí en los tacos de que te voy a comprar el GPI. Mejor le invito una peda. O hacer un kilito de cebrada en la casa. Voy a invitarlo a comer, güey. Vale, imagínate, pido, compadre. Vamos no, pues, a darle flautas, güey. Oye, una ¿verdad? Tirita de cebrada, la verga. Para que rinda. El Yogi con una discada chica no la va a armar. Con un paquete de discada normal, Yogi. No, compadre. Y aparte estoy bien contento porque ya no nomás están los gemelos Pantera. ¿Ahora? Los gemelos Yogi. ¡Qué onda, perrillo! Carnal, ¿dónde habías dejado a tu carnal tanto tiempo, la verdad? Eso es un disparate de mi papá por ahí. Que diga perrillo, a ver si le sale igual. ¿De qué onda, perrillo? ¿Cómo es eso? ¿Qué onda, perrillo? Sí. ¿Qué onda, perrillo? El Yogi 2. Y en mi casa también te hago tiempo. Ey, tú sí jalas, compadre. ¿Sí jalas? ¿Sí trabajas? Sí, como todo. Mi compadre tiene un negocio, compadre, de pizza burgers, ¿verdad, compadre? Es el multiverso. Mira, a 440 pesos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Oye, compadre, ¿te puedo decir una cosa? Pásale el micro. ¿Puedo hacer ahí está el laberinto? Espérate. ¿Puedo hacer el laberinto? Sí. Oye, compadre. Díselo, espero que al final esté una pizza. Pero que gane se come la pizza. Yo estoy seguro que muchos de los que ven sus videos han visto ese tipo de retos, porque ya me he aventado a hacer esos retos. Esas pizzamorgas están bien ricas y son de la Ciudad de México. De todos los retos que te has aventado, carnal, ¿cuál es el que más has disfrutado? Ah, yo creo que disfruto todos al principio. Ya cuando empiezas a comer, disfrutas chido la comida, pero ya después de 8 minutos es cuando dices... Ya se convierte ya en... Ya es más mental, así como de tengo que seguir así, quitártelo de esas ganas de vomitar, porque sí llega a pasar. Sí llega a pasar. O la saciedad, sí, con tal de ganar una competencia que es importante, como la de mañana. Ok. Sí, sí pasa. A ver qué día nos ayudas a entrenar a Gemelo Pantera, que es el que queremos traer. Hay más que armar un video, sí. ¿Sí? ¿Se arma? Sí, ¿Crees le falta técnica o qué es lo que le falta? Demasiado, güey. Sí, pero es que le falta la técnica que yo tengo, pero más la habilidad, porque yo realmente puedo pasar la comida así tragándola y pues eso ayuda mucho en una competencia. Y yo no recomiendo que lo intenten las personas porque es muy peligroso. O sea, si no, es como cualquier otra habilidad. Sí, que, o sea, sí, una persona. Es que hacer una habilidad en la garganta y obviamente en. No sé. Carnal. A mi compadre entrenó Mia Khalifa, güey. Por eso se la traga todo. No, lo entrenó Jordi, el niño pollo. ¿No viste el video, compadre? El video de la salchicha. Y le dije yo, compadre, si un día te llega a dar el babo, que quiero una colaboración, no vayas. Vas a terminar bien aperlado, pero pues bueno, bandita. De la boca va bien aperlado. No, pero ya. Mira nada más. Ah, ya la abrió, compadre, mira. Ahorita obviamente se la trajo viajando desde ciudad, ¿dónde? Desde la ciudad hasta acá. Desde la Ciudad de México, compadre. Viene como la pizza de Don Cangrejo, va, cuando le hago esponja. ¿Cómo? Cuando van en el capítulo que ve la pizza de Don Cangrejo. Daniel. Pinche pizza recorrió un chingüe. Sí, y todavía viene calientita, Ay, güey. ¿Quién sabe cómo le hicieron? Se me hace que la traía le minero en la panza. Pero bueno, ya fuera de todo, de verdad les agradezco mucho porque aceptaron hacer un video conmigo. No, hombre, yo tenía muchas ganas de venir a Monterrey, por supuesto, para la competencia, pero desde que abrí mi canal quería conocerlos, me gusta mucho su contenido. Muchas gracias. Así que les agradezco a todos. Compadrito, yo ya te había visto también ahí en los videos de Coreano Vlogs y ahí fue donde te conocí. Creo que te echaste unos taquitos de 25 de carnitas. 25 de carnitas, la verdad, mis respetos, se veían bien empachados. Y pues bueno, bandita, yo creo que llegamos aquí al final de este video, al final de esta competencia. Gracias por haber llegado hasta el final. Y que no se les olvide, nosotros somos la invasión de Vegan Fashion. Nos vemos, bandita. Y el perdedor. No.